Varios minutos tardaron los expertos y especialistas de bomberos de la capital santandereana para realizar este complejo procedimiento de extracción de la pierna del conductor que se encontraba atascada en medio de las latas retorcidas del automotor. Fue necesario el empleo de una sofisticada herramienta para dejar libre la extremidad de esta persona gracias a la experticia del personal capacitado para reaccionar en este tipo de emergencias. Cuatro unidades hacen el rescate de una persona que queda atrapada el conductor. Se utilizan herramientas de equipo neumático y efectivamente se llegó a tiempo, 5 minutos el tiempo de respuesta de la estación de mutualidad al bus. Y es que fueron dramáticos los momentos que se vivieron tras el fuerte impacto del bus con varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar, tras el descenso vertiginoso del automotor, que aparentemente se quedó sin frenos. Todos los ocupantes sufrieron lesiones en diferentes partes del cuerpo y se recuperan en distintos centros asistenciales de la ciudad. El conductor pierde el control del vehículo y colisiona a su vez con 6 vehículos más que estaban estacionados a un costado de la vía. Es importante relacionar que las personas o los pasajeros que estaban ocupando este bus de servicio público fueron trasladados a diversos hospitales o centros asistenciales de la ciudad de Bucaramanga, y un reporte preliminar que tenemos hasta el momento es que ninguno presenta ninguna lesión compleja y que todos tienen contusiones y laceraciones. Las autoridades correspondientes adelantan la investigación para determinar las causas del grave accidente de tránsito que inicialmente se atribuye a una falla mecánica.